Hola, muy buenas, estamos en un nuevo video para el canal y en este video vamos a estar jugando con un... No lo quiero decir, pero... Arma oculta. Siempre que digo esto, la gente en los comentarios es como que... ¿Pero qué arma oculta? Si está ahí, para eso está ahí en el juego por dinero oculto. Y es como que sí, pero arma oculta suena mejor. Ya que vamos a estar utilizando la M16. La M16 ahorita mismo no está en el juego, o bueno, por ahorita. Ya que en Cold War había una M16. Y hey, no te voy a mentir, mete bastante duro. Porque quiero utilizar la M16 oculta, entre comillas, que está en Modern Warfare y ya después cuando saca la nueva temporada utilizamos la M16 nativa, que en verdad si es una M16 y no una M4 convertida en una M16. He dicho mucho M16 y apenas van como 20 segundos de video, pero no importa. Así que la clase, pana, te lo voy a decir de una vez, iba a utilizar esta clase, pero yo dije dos armas de ráfagas, como que no. Que por cierto, si no han visto el video de este arma, ay Dios santo de la vida, les recomiendo que lo vean, está por el canal. Así que vamos a estar utilizando M4 y MP5 porque me siento mucho más cómodo un arma automática y una de ráfagas que dos armas de ráfagas. Así que la clase es la siguiente, y sí, es muy importante que tengas esta variante de la M4. No es tan específico, pero tiene que ser una variante que tenga esta mira. Esa mira, esta. ¿Estáis viendo eso? Está sexy. La M16 siempre tiene esa mira. ¿Por qué es así? Pues, o sea, ¿por qué la tiene? Esta, por ejemplo, es la M4 que te dan por preordenar Cold War, pero también había una skin en la temporada 0 por llegar al nivel 155. Que no la tengo porque no llegué al nivel 155. Pero también está la M4 de anime y me imagino que otras variantes. Pero como queremos jugar con una M16, en verdad tenemos que utilizar esta mira. Por lo que no, o sea, no le voy a poner ninguna BLK ni ninguna mira holográfica. Va a ser un poco F, pero vamos a intentar. Así que silenciado monolítico, el cañón M16, porque, o sea, yo creo que lo dice en el nombre, ¿no? Sin empuñadura, 60 balas, la culata M16, otra vez, no creo que te lo tenga que decir. Y después el más importante, la ventaja de ráfaga, que hace que disparemos en ráfagas de 3 balas. Así que ese es el video de hoy. Vamos a jugar en solos porque hay que jugar en solos en algún momento, pana. O sea, en algún momento vamos a tener que jugar. Así que vamos a jugar solos, a ver si conseguimos la clase y vamos a rezar. Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar. Dios santo, qué barras, ¿oíste? ¿Qué? Es que tengo que estar yo en la FMS. Vamos a rezar. Así que una vez dicho todo esto, vamos a empezar. Dios santo, qué rima. No sé, pana. O sea, vamos a caer donde sea. En verdad no me importa. Ok, se tiró, ¿verdad? ¿O pasó por aquí? Ah, no, pasó por aquí. No creo. O sea, no creo que el tipo haya sido tan inteligente como para pasar por aquí y hacerme la 13-14, la verdad. Es un silencio mortal. Hay un silencio mortal por aquí, pero muchas gracias. Ok, lo importante, la clase. ¡Concéntrate! Para acá, para allá. Ajá, ¿para dónde era que tenía que ir yo? Se me olvidó. Ah, que me quitaron el contrato. Interesante, vamos para allá. Voy para allá por rencor, porque me quitaron mi contrato. Pana, llégate. Te estoy esperando. O sea, te estoy esperando. Yo sabía, es que lo estaba escuchando, te lo prometo. Los tiros esos me confundieron un poco y yo, pero escucho a alguien aquí al lado, los tiros están lejos, no entiendo. Rápido, sin que me maten. Bueno, falta mucha escalera, dale rápido, boludo. Ajá, ya va. ¿Dónde hay otro? Hay uno aquí y otro en estadio. Yo digo ir para estadio, la verdad, no te voy a mentir. Agarro el camión para ir para estadio. Sí. No tengo trofia, así que es mejor un camión que un carrito. Ah, que ya también me quitaron el contrato de estadio. Pues muchísimas gracias, hermano. Sí, ¿verdad? Lo quitaron. Ahí está, mira. La perrita que me quitó el contrato. ¿Para dónde vais? Dios santo. Ah, nada, o sea, vámonos de aquí, la verdad. O sea, vámonos. No sé qué hice yo para que me quitaran todos los contratos de... Calmado, relajado. O sea, yo no tengo problema. ¡Me lo quitan todo! Eso que vi ahí fue otra víctima. Ay, sí vi otra víctima. Mi AK es de las cosas más increíbles de la vida, ¿viste? Mi juego de AK, mi control de retroceso es increíble. Ya sabía, estaba claro. Tenemos 13.500, por favor no me maté. ¿Dónde hay una tienda? Ah, en estadio. Vamos para allá. Loco, viene un carro. Ay, pero, ¿cuáles son las posibilidades de eso? Y ahora es que viene el Lora. Increíble, mi timing. Bueno, no importa, ya lo tenemos. Ok, uff, tenemos la M16. Bien. Quiero agradecer principalmente a todos mis seguidores que me siguen por este gameplay increíble, la verdad. Es un logro conseguir la clase y no morir. ¿Ustedes qué dicen? World record de tiempo en el que tengo la clase y no he muerto. Yo creo que sí. Solamente hay una caja, no me fío nada. Ghost, rápido. ¿Qué es esa clase? Tenemos fantasma. Esto está saliendo muy bonito. Pero ahora la cosa es matar con este M16, ¿no? Esa es la cosa. Buenas. Ay, es que estúpido, mira. Tengo el Steam en vez de tener, vos sabéis, el sensor de latidos, porque la clase de fantasma no lo tiene. La ráfaga muy rápida no es, ¿oíste? Oh, es que por aquí está uno. Si tuviese mi sensor de latidos, podría saber, pero es que no. Me está mirando una persona. ¿Qué tan rencoroso tenéis que ser? Te maté justo y ya con un dropshot, pana. Se está matando.
¡Me lo quita! ¡Es que me lo quita, pana! La M16 es asquerosa. Es muy asquerosa, o sea, dispara muy lento. Lo tenía en la mira, pero no, tenía que esperar la ráfaga. Y es que es muy lenta, ¿viste? Déjame hacer algo rápido. ¿Qué es agarrar esta posición? ¡Yo sabía! Es que... ¿dónde estabas? ¿Cómo? O sea, ¿cómo vos me escuchaste y cómo yo no? ¡Un asco! El tiempo de espera no es mucho, pero es que un Warzone, un arma de ráfagas, no sirve tanto. A no ser que dispare muy rápido, como por ejemplo la Fennec, que es que el tiempo de espera de disparo casi que no existía. O como por ejemplo la AUG de Cold War. Esa arma es de ráfagas, pero aún así dispara rápido. Pero ajá, vamos a ver si podemos hacer algo con esta armita. Ah, que por cierto, no sé si te mostré la mira de hierro, ¿no? O sea, seguramente ya la viste, pero te lo voy a mostrar en profundidad para que la veáis bien. Es que ve, en el tiempo ese de espera, me destrozan. Ah, que por cierto, brother, yo estoy aquí llorando y tal, así que si me querés ayudar, te puedo suscribir y puedes activar la campanita, ya que el 40% de la gente que ve los videos no lo hace. ¿Estáis viendo lo asqueroso que es? Mentira que estáis campeando. Ay, Jesús. Apiádate de su alma, de verdad, apiádate de ella. ¡Que la rata está ahí agachada! En el tiempo que me toma a mí en dar una ráfaga, el tipo me mató. La M4 esta tiene daño de M4 normal. Solamente porque sea de ráfaga no significa que tenga más daño. Pero... amigo, ¿lo podemos conversar, por favor? Vamos a conversarlo. No, ok, no. No es que no llevo ni una baja, no. Es que no llevo ni siquiera un abatido. Es que yo no sé si se acuerdan, ¿verdad? Pero hubo una temporada, pana. ¿Cuál era? La 4 puede ser, no sé. Hubo un tiempo de una temporada de Warzone en la cual había una M4 del piso. Y no, no era automática, sino que era de ráfagas. No había cosa más asquerosa que eso. ¿A dónde va? O sea, es... eso es como una M4 traumática, el tipo está muerto. O sea, comparándolo con ráfagas y sin ráfagas, si yo empezaba a disparar ahí y dejaba el botón, el tipo se moría rápido. Desde la cadera me refiero, pero como tenía la ráfaga, cada ráfaguita le fue dando simplemente un tiro. Ajá, pana, ¿vos queréis morir? ¿Qué? ¡Es sub! ¿Cómo estamos, pana? ¿Cómo estamos? ¿Cómo me reconoció? Sabrá Jesucristo, pero juega mucho. Es el sub, es en serio. Loco, o sea, demostrándote, ¿no? El tipo está ahí haciendo un T-back y quedándose quieto y no le puedo dar ni una bala. Por eso es que no ves a mucha gente utilizando las famas en Warzone. Y se acaba la primera partida. No sé, o sea, ¿qué te puedo decir? Yo creo que voy a tener que jugar 5 partidas para poder hacer 5 kills. Ok, ey, con fuerza vulnerante de 2 ráfagas. Es que muy mala. Porque estaba tocado, no sé cuánto, pero muy tocado tenía que estar. Ok, cero sentido. ¡Hay otro! Así que bueno, así es la M16 en Warzone. Una vez dicho todo esto, espero que les haya gustado el video. Si quieren, se pueden suscribir, activar la campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.